Expansión va a empezar a publicar una serie de investigación sobre el peso de los fondos de inversión internacionales en la economía española. Durante este trabajo, que constará de 5 artículos, se hará un repaso a las instituciones extranjeras con más influencia en el país y los activos donde concentran sus posiciones. Una de las mayores transformaciones de la economía española durante las últimas décadas, especialmente desde la crisis del euro y la crisis financiera, ha sido el creciente aumento de la inversión de los fondos en España. Su peso e influencia es cada vez más notorio en todo tipo de sectores. Financian al gobierno, empresas, bancos y activos en todo tipo de sectores: infraestructuras, transporte, salud, energía o telecomunicaciones. En la serie abordaremos los múltiples tipos de inversores que están presentes en España. Hay fondos especializados en invertir en bolsa, como BlackRock, otros en deuda pública, como PIMCO. Hay fondos soberanos, como Mubadala, firmas de capital riesgo, como CVC o Cinven. También hay hedge funds o fondos activistas, como TCI, y vehículos especializados en energías renovables o en el sector inmobiliario. Cada uno busca un tipo de rentabilidad, también asume un distinto tipo de riesgo, y unos son más a corto plazo y otros más a largo plazo. Atraer inversión extranjera es positivo, ya que, por ejemplo, permite al gobierno seguir financiando su gasto e inversiones, sea cual sea el momento del ciclo económico, y también permite a las empresas desarrollar proyectos de crecimiento o innovación. Pero también tiene sus riesgos esta dependencia, como se vio en la crisis del euro. Un rápido cambio del entorno financiero internacional o local puede hacer que estos fondos corten su aportación a la economía, provocando un rápido ajuste. En la serie de expansión les contaremos quiénes son los fondos que están en España y cuál es su visión actual del país.